Los números son dramáticos directamente. Los números hacen ascender a Argentina en el ranking mundial de muertes cada 100.000 habitantes. El número que evidentemente más hay que mirar para dimensionar el impacto de la pandemia. Para mirar el ranking de los países con mayor cantidad de contagios, está muy ligado generalmente a la cantidad de testeos, a la cantidad de casos comprobados, casos sintomáticos, casos que se pueden verdaderamente atestiguar. Pero ese número es el que más duele. Y hoy el número se ha robustecido con estos 560 fallecidos, Diana. Así es, y con esa cifra nuestro país ya alcanzó los 76.693 desde el primer caso presentado, pero tenemos que hablar también de, nuevamente, ¿no? Una cifra elevada de contagios en la República Argentina con casi 40.000. Ariel, estamos muy cerca de lo que sucedió ayer, 39.207 positivos, y la lista total ya ascendió a más de 3 millones, 3.702.422 en total desde el primer caso registrado, ¿no? Así es, vamos a ver algunas otras placas porque ya sumamos al doctor Perrone para que nos diga lo que ya nos ha dicho varias veces el doctor, pero quizás entendiendo que aquí puede haber un punto para analizar con él. Hay una gran cantidad de vacunas recibidas en los últimos días y se esperan millones de vacunas para llegar el lunes próximo, simplemente. Las vacunas de AstraZeneca, el término que más familiar nos resultará a lo largo de junio. El tema es, la recepción ha mejorado muchísimo. ¿Cuánto ha mejorado la aplicación o cuánto hay que mejorar la aplicación? Ahora lo hablamos con el doctor. En principio, el detalle del monitor público de vacunación nos indica que las vacunas aplicadas están allí en verde, ya son 11.851.903. En tanto, las distribuidas, en total, más de 14 millones. 14.513.390, Ariel. Muy bien. Si no tenemos, no sé si hay más placas o ya lo podemos saludar al doctor. Me interesa hablarlo desde... bueno, pasemos rápido a lo siguiente. Porque, doctor, obviamente que este es un número que también ha crecido, ¿no? Uh-huh. El de las camas de terapia intensiva. Uh-huh. Ha crecido el de Nación. Este sí. Número es muy... doctor, hasta hace 2 o 3 días hablábamos de 74, 75%. Sí. Hoy supera el 77. Creció por primera vez... por encima de AMBA. Por encima de AMBA. Esto habla a las claras de que hay muchas provincias que están al 90 y largo. Se ha ido para el interior, el número de infecciones ha aumentado en el interior del país y está más ocupado el interior. Pero es llamativo que también, y lo va a ver en una placa, también hubo otro evento en el cual AMBA superó a Nación. A ver, la próxima vez. Y lo interesante es la tercera, creo que es, o la segunda placa, bueno, que tengo. Tengo otra plaquita para mostrarles cómo estamos con las camas, porque ese... le diría que es el problema fundamental hoy en día. Esto. Fíjese, solamente por coronavirus. Los que solo coronavirus esto. Sí. 6.872. ¿Sí? Estábamos complicados, como le dije ayer, hay 8.000 y pico de camas en el país, o sea que de terapia intensiva, o sea que estamos realmente complicados. Perdón, 8.000 camas en total... Y 6.000, y casi 6.900 están ocupadas por coronavirus. Si esto es el 70 y pico, fíjese que nos queda mucho. No nos queda mucho. Y tiene que tener en cuenta lo que es el número total. Total, obvio. ¿No? Está muy clarito en el gráfico. Vamos mal. Podemos ver. Y además venimos 8.000, acelerando mal. Y si no baja el número de infectados, esto no va a bajar. Obvio. 4.800 en AMBA. Me falta el numerito ahí del rojo, que es de las provincias. Que estará en los 1.600, 700. Sí, debe estar en los 1.500, 1.600. ¿Sí? Y 423, este es el número de ayer, uh-huh, de la Ciudad de Buenos Aires, porque el informe del día llega mañana en la mañana. Uh-huh. O sea que este es el número que tenía este ayer CABA, que también viene subiendo. Ustedes fíjense cómo venía antes, sí, 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 y que también viene subiendo, ha superado la primera etapa. Mayo ha sido una línea vertical prácticamente, sí, para Nación, y se ha visto el crecimiento. Vamos a una segunda placa, doctor, para ver que lleguemos. Bueno, acá tenemos, y acá le queríamos lo que le comentaba recién, que le quería decir. Fíjese, a la altura de noviembre del 2020, el azul, el celeste, celeste, en el cual el celeste es Nación. Las camas de Nación, sí, superan a las camas de AMBA. Ajá. Sí, al amarillo. La celeste está superando el amarillo. Esa época era, ¿cuándo? Esto es en noviembre del 2020, más o menos. Cuando Jujuy, por ejemplo, tenía, esto era una gran preocupación, sí, quizás un tiempo posterior, cuando Córdoba, cuando Santa Fe también, cuando algunas otras provincias del centro también mostraban preocupación. Mira, acá el problema es la congregación de gente.
Sí. ¿Sí? No, si tenemos una ciudad que comparte la mitad de un lado de este Córdoba y la otra mitad Santa Fe, el problema lo tienen Córdoba y Santa Fe. No es que lo tenga el pedacito de Córdoba y no lo tenga el pedacito de Santa Fe. No sé si me entiende, si me comprende a qué me refiero. Sí, sí. ¿Sí? Acá es el aglomerado urbano. ¿Sí? No es una ciudad, un límite ficticio que se ha puesto entre ciudades, entre países, lo que va a limitar la expansión de este virus. Este virus no tiene pasaporte argentino, ni tiene pasaporte brasileño, ni uruguayo. O sea que estamos todos en la misma acá. En la evolución de las camas, doctor, se ve claramente cómo había bajado la curva, luego se ameseta y vuelve a subir aquí. Tremendo, ya. Y fíjese cómo subió. Lo interesante es que se mantiene dentro de todo bastante estable en el último tiempo. La que ha subido, por supuesto, es el número de nación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si se fija, primero subió el AMBA. O sea, primero las camas suben en Capital, ¿sí? Después suben en el AMBA y después suben en el resto del país. O sea, es claro cuál es la metodología por la cual se expande el virus en la Argentina, cómo se expande en todo el mundo. ¿Sí? Entran por las grandes ciudades y ahí se van corriendo. ¿Y eso a qué se debe? No le voy a decir la palabra, pero hacemos un pésimo aislamiento personal del infectado. No hacemos un aislamiento de los contactos del infectado. No lo hacemos. Sí, o sea que estamos en un serio, serio inconveniente. Hasta que no logremos hacer eso, estamos mal. La realidad es que vamos a estar mal. ¿Hay alguna más? Tenemos una más. Y esto se refiere al número que hemos puesto de 500 para limitar la circulación. ¿Sí? 500 infectados por 100.000 habitantes, que es la franja anaranjada que ve por allí. Y están separados el número de infectados por 100.000 habitantes de los últimos 14 días. Esto está hecho hasta hace unos minutos, cuando llegó el último informe. Salvo Jujuy, Misiones y Salta, esto preocupa. El resto debería limitar la circulación. Tenga en cuenta una cosa. El número sugerido en el proyecto de ley es de 500. Otros países lo han hecho con 150. Otros países con 175. Otro con 200 y el que más encontré con 300. O sea que nosotros, siendo ahí vamos primero. O sea, somos los dueños de la libertad de la gente para seguirse infectando. ¿Sí? A 500 lo pusimos. Si me pregunta... Desde el lunes próximo volverán las restricciones a la circulación. Después podremos ir caso por caso, ¿no? Pero volverán las restricciones a la circulación. El tema es que él es en otro horario, al horario que teníamos hasta la semana pasada. Acá lo que está diciendo claramente, bueno, Formosa está muy, muy elevado, La Pampa está muy Formosa elevado. Formosa puso pacientes que tenía aparentemente... Por eso estas últimas dos semanas... Por eso le da tan alto. Otra cosa que yo no la logro comprender. Si vamos a tomar conductas para un país, ¿sí? Deberíamos agarrar y decirle a los otros ministros de salud, a los ministros de salud de las distintas provincias, a los ministros, a los secretarios de salud de las distintas municipalidades, que esto se informa en el día porque es un problema de todos. No es un problema de un pedacito o de una ciudad. Es un problema de todos y que tenemos que tener, o sea, el Estado, todos los estados tienen que tener información, le diría, instantánea de cómo va para poder determinar qué es lo que va a hacer. Pongo punto allí, doctor, porque luego lo vamos a seguir, pero no solamente preocupan y después estaremos visitando o recorriendo, mostrando la recorrida por distintas provincias, sino también lo que sucede en el AMBA, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en distintos hospitales y clínicas. Y hoy estuvimos en el Hospital Muñiz, hablando con las autoridades de dicho hospital para que nos cuente cómo es, cómo se vive esto de ahí adentro. Claramente hay un aumento importantísimo en la cantidad de casos, lo que nos ha llevado a encontrarnos con este récord, ¿no?, de más de 41.000 casos en un solo día. Esto muestra claramente que las medidas que se tomaron eran imprescindibles. Uno espera que, de acuerdo a las medidas, a partir de ahora haya un descenso lento y progresivo del número de casos, primero. Sí se cumplieron las medidas. Uno ve que acá en Cava, en Gran Buenos Aires, no se han cumplido excelentemente bien, pero se cumplen mucho mejor que antes de hace una semana. ¿Considera que se van a tener que seguir profundizando las medidas? Que
quizás se pueda soltar algo, pero es muy importante que lo que se decide hacer se haga, porque creo que el grave problema que hemos tenido hasta ahora es que muchas de las pautas que se habían tomado no se cumplieron. Y entonces, bueno, si se sale cumpliendo las medidas, es probable que se pueda dar un poquitito más de aire a la sociedad, digamos. Doctor, los aumentos de casos obviamente se reflejan en las camas de terapia intensiva. ¿Cómo está el hospital en este momento? Nosotros tuvimos un momento muy, muy malo, que se solucionó en gran parte también porque el gobierno de la ciudad aumentó las camas. Te diría que hace 3 días fue el peor día en cuanto a ocupación de camas. A partir de ahí baja muy lentamente, pero va bajando la ocupación y bajó también un poco la ocupación de camas de moderados, que uno sabe que esos son los moderados, van a ser los que después puedan pasar a terapia. ¿Y en porcentaje cómo se podría graficar eso? Y podríamos decir que en estas últimas 48 horas bajó un 10%. ¿Y la franja etaria de las personas que se encuentran internados ha cambiado, ha variado? Sí, ahora son más jóvenes. No tengo los números exactos, pero es notorio cuando uno lo ve que es gente más joven.